Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar una fórmula DAX que se llama Total Year to Date. ¿Okay? Primeramente, para poder utilizar esa función DAX necesitamos dos cosas. Tenemos una tabla de ventas aquí donde tenemos un rubro de ventas. ¿Okay? Segundo, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una tabla de calendario donde esté el año y el mes extraído de esa fecha. Aquí te comparto un link para que puedas aprender cómo hacer eso de ahí. Y tercero, la tabla de ventas, la fecha de la tabla de ventas debe estar relacionada con esta tabla de calendario para poder utilizar bien estas funciones. Ok, muy bien. Tenemos una matriz donde tenemos como filas los meses y como columna los años. Vamos a hacer un dato calculado que nos va a sumar las ventas. Primer paso. Nos vamos a nueva medida. ¿Okay? Y vamos a sumar las ventas por medio de una fórmula DAX. Ok. La vamos a llamar ventas. Este dato calculado lo vamos a llamar ventas. Y utilizamos la función sum, que vamos a sumar los datos de ventas de la tabla. En este caso, la tabla se llama bike, bicicletas. ¿Okay? Y tenemos ventas. Vamos a sumar por medio de un dato calculado las ventas. ¿Okay? Si yo paso este dato, me dice que no puedo poner el mismo nombre. Ok, en la columna se llama ventas. Le voy a poner ventas y el signo de dólar para diferenciarlo. Perfecto. Okay. Una vez creado este dato calculado, lo vamos a incluir en nuestra matriz y vamos a ver las ventas por mes y por año de la empresa. Entonces vamos a incluirla. Primero vamos a poner un formato, signo de dólares, para que se vea mucho mejor. Okay. Y le ingresamos a nuestra matriz. Entonces, ya tenemos las ventas. Por año, vamos a ampliar un poquito el tamaño de la cuadrícula para que tú lo puedas ver mejor. Y un 2, ¿está bien? Ok, dejémoslo en 2. Entonces, tenemos las ventas por mes y desglosada por año 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Y aquí viene recién lo que te quiero enseñar. Te quiero enseñar a incluir una columna que me permita, vamos a ver. Vamos a usar el lápiz. Voy a crear una columna que me permita, primeramente, en enero me va a poner el mismo valor, pero en el segundo mes me va a sumar el mes 1 más el mes 2 y en la tercera fila me va a sumar el total del mes 1 más el mes 2 más el mes 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Eso es lo que queremos hacer con la función Total Year to Date. Muy bien, vamos a crear una nueva medida y vamos a llamarla Year to Date. Year to Date ventas. Ok, Year to Date ventas. Bien, ¿cómo creamos? ¿Qué función utilizamos? Total Year to Date. Ajá, aquí está. Total Year to Date. Nos va a ir sumando mes a mes y nos va a ir totalizando, acumulando los totales. Usamos esa función. ¿En base a qué vamos a sumar? Recuerda que hemos creado una función previa llamada ventas. Entonces, total year to date en base a ventas. ¿Okay? Y me pide que me relacione con una fecha. En este caso, date. Tenemos una tabla que se llama date y tiene una columna de fechas. ¿Okay? Y date. Enter. Entonces, nos va a ir sumando las ventas, nos la va a ir acumulando en base a la fecha. En este caso, en base al mes. Vamos a ponerle un formato, year to date ventas, le vamos a poner un formato de dólares. Cero decimales
¿Okay? Y vamos a incluirla a la matriz. Entonces, fíjate bien. Quiero que te fijes en el 2016. ¿Okay? Vamos a fijarnos en el 2016. Cojo la matriz e incluimos nuestro year to date. Perfecto. Se me hizo un poquito. Acá está. ¿Okay? Muy bien. Vamos a usar el lapicito. Perfecto. Ok. Fíjate bien. Las ventas de enero, el total es el mismo. Y las ventas de enero y febrero va a ser la suma entre 2.838.000 más 2.718.000 me da 5.557.000. Y estos 5.557.000 van a ser sumados con 2.899.000 y nos da 8.457.000. Entonces, es muy útil, especialmente para hacer las matrices de ventas, de compras o de algún monto financiero de producción, compras, en las cuales nosotros debemos ir monitoreando el total acumulado mes a mes y poder compararlo con los otros años. Gracias por ver el video, compártelo, suscríbete al canal, te saluda tu amigo Ricardo Contreras.